Es la primera causa de mortalidad en el mundo. La ausencia o mala calidad del agua mata cada año a más de 2 millones de personas. Casi 800 millones no tienen aún acceso al agua potable y miles de millones no reciben todavía servicios de saneamiento. Mientras los principales líderes políticos se ponen la medalla con la consecución del objetivo del milenio sobre el acceso al agua, estos datos siguen de estremecedora actualidad. Hasta 2011, no se consigue que la ONU reconozca el acceso al agua como un derecho fundamental de todos los seres humanos. Y un año más tarde, los principales actores económicamente y políticamente interesados proclaman en el Foro Mundial del Agua que es hora de soluciones. El reconocimiento del agua como derecho fundamental por la ONU es un logro tan reciente como incompleto, ya que sigue sin estar recogido en las constituciones nacionales. Esta misma institución, la ONU, es la que ampara la organización de este Foro Mundial que capitaliza el discurso hegemónico sobre la gestión del agua desde hace años. Organizado por el Consejo Mundial del Agua, el foro oficial integra a representantes nacionales de gobiernos de diferentes países, instituciones como la FAO, la OCDE, la UNESCO, fundaciones y empresas de capital privado del sector del agua y bancos de inversión e instituciones financieras como el Banco Mundial. Nos encontramos frente al Palacio de Longchamp de Marsella, que en el siglo XIX fue construido para conmemorar el primer abastecimiento de agua de la ciudad. Y esto justifica que Marsella haya sido elegida para inaugurar la sexta edición del Foro Mundial del Agua. Pero no podemos olvidar que Francia también concentra el mayor número de multinacionales en el negocio mundial del agua. El programa incluye una serie de sesiones y mesas redondas de acceso restringido, en el que participan exclusivamente ministros de los países invitados. Estas reuniones abordan temas cruciales como el acceso y sostenibilidad de los recursos hídricos, la implementación del derecho al agua y la sanidad o el futuro de la desalinización. El acceso a estos debates queda vedado a representantes de la sociedad civil y afectados principales. Es hora de soluciones, dice el leitmotiv del foro oficial, pero ¿de qué soluciones estamos hablando? Y sobre todo, ¿de qué definición del agua? Frente a la mercantilización de nuestros recursos naturales y la unilateralidad de las propuestas, surge el Foro Alternativo del Agua, que defiende una gestión social y ciudadana de estos recursos. Este foro, que celebra su tercera edición, surge como una alternativa concreta al foro oficial y tendrá lugar simultáneamente en Marsella desde el día 14 al 17 de marzo. Algunos de los ejes temáticos que van a estructurar este espacio de reflexión son el derecho al agua y seguridad alimentaria, cuestiones de género, cambio climático, financiarización del agua, cartografías de resistencia frente a las reformas neoliberales, agua y extractivismo o nuevos modelos de gestión del agua a partir de la redefinición de lo público. El equipo de ATAC Televisión estará aquí en Marsella para cubrir los contenidos y propuestas que vayan surgiendo en este encuentro internacional en el Foro Alternativo Mundial del Agua, donde otras respuestas son posibles.